Dr. Fábio Ricardo Villarraga Martins, médico cirurgião pela Universidade Nacional da Colômbia, médico do Serviço de Urgência do Hospital São Rafael de Facatativá, membro da Junta Diretiva do Centro Espírita Senderos de la Esperança, presidente da Federação Espírita de Cundinamarca, ex-presidente e atual vice-presidente de assistência social da Confederação Espírita Colombiana. Buenas tardes a todos ustedes, congresistas de este segundo Congreso Médico Espírita de la MEDE. Este tema de los siameses a la luz de la reencarnación, tenemos que entenderlo inicialmente que estos siameses son seres que vienen unidos como en forma natural. Vienen unidos los pétalos de una flor desde su nacimiento hasta su muerte. Tenemos que dentro de este tema, los siameses, a la luz de la reencarnación, vamos a ver primero unos recuentos de tipo histórico y un enmarcamiento dentro de la doctrina espírita para comprender mejor estos casos a la luz de las leyes universales. Los siameses, como son llamados comúnmente, son gemelos unidos, ese es el nombre más técnico, son siempre producto de un mismo huevo o cigoto y están, son idénticos, son generalmente más ocurren más frecuentemente en mujeres que en hombres, en una relación de 3 a 1. Y normalmente nacen uno de cada 40.000 nacidos, uno por cada 40.000 nacimientos, pero solamente uno de cada 200.000 nacen vivos. Por tal razón, entonces también se ha hecho una clasificación. Ustedes pueden ver allí de los tipos de siameses. En este sentido, si yo puedo mover esta para allá. Bueno. No, mucho por ahí. Vamos a estar aquí más cerca. Bueno, tenemos que los tipos de siameses, como aparecen aquí, están clasificados dependiendo del sitio de unión. Y en este campo, entonces, tenemos que referirnos a la palabra pagos, que significa, es una palabra del griego que significa por lo cual están unidos. De tal forma que los que aparecen allí, craneópagos, son los que están unidos por el cráneo. Los prosopópagos son los que están unidos por la cara. Los toracópagos, los que están unidos por el tórax. Y los onfalópagos, los que están unidos por la región anterior del abdomen.
así como los bijópagos son los que están unidos por la región sacro, la región sacra, y los isquiópagos por la región isquiática. Allí entonces aparecen los porcentajes de aquellos que son los más frecuentes encontrados en la literatura y en la especie humana. Vemos allí que los más frecuentes, los toracópagos, el 35%, y los onfalópagos, un 30%. Esta es una figura representativa que muestra las diferentes tipos de uniones que entonces están allí a la izquierda. También tenemos que revisar aquí, como ustedes ven, hay un dibujo que nos muestra cómo es la formación de los gemelos unidos, perdón, de los gemelos comunes y corrientes, ¿no? Tenemos la formación de los gemelos monocigóticos, los que son formados a partir de un solo cigoto, y posteriormente la subdivisión de las diferentes masas celulares en este periodo embrionario primario, en el cual dan origen, bien sea a dos gemelos que son monoamnióticos, monocorióticos, es decir, dos placentas y dos sacos amnióticos, o como el de la mitad, como aparece allí, monoamnióticos y monocorióticos. Y este de la mitad, del lado derecho, donde juntos participan del mismo saco amniótico y de la misma placenta. En este sentido, entonces, veremos que los gemelos unidos o siameses siempre están por esta línea, exceptuando que en este periodo embrionario primario, alrededor de la final de la segunda semana de vida intrauterina, hay una falta de separación de aquellas células del disco axil. Entonces, ¿por qué se originan los gemelos unidos? Por esa falta de separación, una separación anormal o incompleta de la región axil del disco germinativo, que está aquí desarrollándose entre la segunda y la tercera semana de vida intrauterina. Esa falta de separación anormal en esta etapa primigenia del desarrollo del ser humano es lo que origina que permanezcan unidos durante todo el tiempo el desarrollo de la gestación. Pero ¿cuáles son esas causas que originan estos casos? Genéticas no están precisadas, ambientales tampoco están plenamente descritas, pero en la literatura espírita conocemos de unas causas de orden espiritual que veremos posteriormente. Es así entonces que quedan, a través de esa falta de separación de las células del disco axil entre los dos seres embrionarios, quedan unidos, como ya dijimos, onfalófagos, bijópagos o craneófagos cuando están unidos por el cráneo. Ellos son los siameses más conocidos, los gemelos unidos más conocidos en la historia, son Chang, Tien, dos siameses que nacieron en Bangkok, en Tailandia, en el Golfo de Siam, y por eso se derivó el nombre de siameses, de ahí del Golfo de Siam, donde eran originarios estos siameses, que estaban unidos por esta región anterior toracoabdominal. Permanecieron así durante 63 años. Y como veremos, ellos desde la edad de los 17 años estuvieron trabajando en diferentes labores. Posteriormente, a partir del año 1829, viajaron a Estados Unidos, fueron presentados en diferentes circos y desde el año 1840 se hacen ciudadanos norteamericanos. En el año de 1843 se casan cada uno con una señora independiente, tienen entre los dos 21 hijos. Aquí en esta foto familiar aparecen con cada uno, con dos de sus 21 hijos, y cuenta la historia que cuando Chang en una noche que está
estaban acostados, él siente una sensación extraña que le invade su cuerpo, su organismo, y cuando él voltea a mirar, se da cuenta que Chan ha muerto. Entonces, algunas horas después, muere también Eng. Pero fueron famosos y constituyeron un ejemplo para la sociedad, porque básicamente ellos cambiaron la mentalidad en nuestra sociedad, la forma de verlos. Ya ellos demostraron que podían ser tan normales como cualquiera de nosotros, podían hacer todas las actividades comunes y corrientes que realizaron ellos, y por eso hicieron actividades hasta de granjeros allá en Estados Unidos. En este sentido, tenemos que ver que hay otra serie de casos, el caso de Millie y Christina McCoy, nacieron en 1854, son un poco más posteriores, en Carolina del Norte. Fueron separadas de su familia en edad temprana y vendidas varias veces. Todos ellos en estas épocas fueron utilizados como personajes de circo y explotados en esta forma. Aprendieron a bailar y a cantar, y todo ello facilitaba estos shows en los cuales las presentaban. Una de ellas muere de tuberculosis en octubre de 1912, y a las pocas horas su hermana gemela Nida muere. En la lápida colocaron allí al final una leyenda que decía: dos corazones que palpitan como uno. Otro de los casos, bueno, esta es una fotografía de ellas, una fotografía real. Estaban unidas acá por esta parte, por la región posterior e inferior, y así se presentaban en diferentes shows. Era lo peculiar de esa época. Uno de los siameses también más conocidos son Giacomo Giovanni Battista Tosi, italianos nacidos en 1877. Fueron estudiados por la Real Academia de Medicina de Turín, y como ustedes ven, de esta parte, del medio hacia abajo, eran un solo cuerpo, pero del ombligo hacia arriba tenían casi dos tórax y sus dos disposiciones cefálicas, cuatro extremidades superiores. Cada uno de ellos desarrolló sus talentos artísticos, pero por la complejidad neuromotora en la cual dos cerebros comandaban, estas son miembros inferiores, difícilmente no aprendieron a caminar solamente con ayuda. Lógicamente tenían una zona de sensibilidad común, y sin embargo ellos vivieron hasta los 43 años. Esta es una foto de ellos cuando estaban en estas giras que hacían, presentaciones. Otros siameses, ellos son de Filipinas, son Simplio y Lucio Godino. Ellos también están unidos por la parte posterior del inferior, por la región izquierda. Y nacieron en el año 1908, cuando empezaron a ser llevados a Estados Unidos a ser presentados también. La Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los Niños se manifestó en contra de estas presentaciones, y con el tiempo ellos desarrollaron actividades de tipo deportivo, se destacaron en tenis, golf, natación, como es el gym. Se casaron también con dos hermanas y fueron en realidad felices, como ustedes los pueden ver allí, cada uno con una hermana diferente, pero hasta la época en que vivieron, vivieron también allí contentos. Cuando uno de ellos muere a raíz de una infección de una pulmonar, los cirujanos proponen separarlos, y el hermano gemelo unido muere 5 días después de la separación. Otras gemelas unidas, Violeta y Daisy Hilton, que tocaban instrumentos musicales y hacían presentaciones en este campo.
Una de las conocidas recientemente y que viven actualmente en Estados Unidos, tienen 36 años, son Lori y Reba Chapel, quienes viven solas en un apartamento allí en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, y a sus 36 años desarrollan todas sus actividades independientemente. No les gusta que la gente les ayude a nada. Como ustedes ven allí, son craneópatas, están unidas por parte del cráneo y también parte de la cara. Solamente una de ellas tiene sus extremidades bien desarrolladas y la otra siempre anda en, en esta silla de ruedas, para lo cual es llevada por su hermana gemela. Cuando van al supermercado, cada una lleva su propia lista de cosas para poder entonces tener su independencia, como ellas han creado esas normas de independencia. Aquí las vemos paseando por un parque, camino a su apartamento. Siempre están unidas, o sea, de cara a cara. Aquí, para comparar, que precisamente la diferencia tan notable entre los gustos de ellas dos. Una es melancólica, introvertida, y Reba es extrovertida. A una le gustan las ropas de tonos discretos, a otra la ropa de colores. Y una de ellas canta música country en uno de los establecimientos allí, en ese estado de los Estados Unidos. Pero, como es aquí abajo, ellas aprendieron y han creado unas normas de respeto mutuo a través del tiempo. Desde sus primeros años de infancia, que peleaban bastante, aprendieron que tenían que vivir y dejar de vivir para poder entonces establecer esas vías de comunicación armónicas y equilibrantes. De tal forma que ellas son independientes en sus formas de pensar, de sentir, e incluso cuando una de ellas está melancólica, quiere estar sola, la otra la acompaña hasta su cuarto y permanece en silencio, respetando su estado emocional pasajero. También aquí vemos un acercamiento de sus rostros que permanecen siempre en estas posiciones. Vemos entonces que en el capítulo 11 del libro de la Génesis, este capítulo titulado Génesis espiritual, nos dice el ítem 18 que cuando un espíritu debe encarnar en un cuerpo humano en vías de formación, un lazo fluido, mera extensión de su perispíritu, lo une al germen hacia el cual se siente atraído por una fuerza irresistible desde el momento mismo de la concepción. Indudablemente, en estos casos, estos lazos fluidos que se deben acercar hacia el germen, hacia el cual se sienten atraídos, serán los dos lazos fluidos perispirituales que estarán haciendo contacto, unión de espíritu-materia en el momento de la concepción. Esta pregunta 344 del libro Espíritus, donde nos habla precisamente de esta unión del alma y del cuerpo, nos aclara en esta respuesta que la unión empieza en la concepción, pero no es completa hasta el momento del nacimiento. Y seguramente habrán allí diversos casos, como habla también la doctrina espírita, que se arrepienten de esa de esa prueba difícil, de esa expiación a la cual están sometidos y pueden entonces arrepentirse de esta encarnación difícil, ¿no? Sin embargo, en estos procesos consideramos que debe existir esa orientación de los mentores espirituales porque son encarnaciones complejas, especiales, en las cuales se necesitan de estos mentores espirituales para favorecer estos, estas uniones del alma, de las dos almas, con el cigoto en cuestión. Es así que los procesos de organogénesis también en los siameses
serán procesos de formación de órganos donde uno de los dos perispíritus puede ser dominante para la formación de los órganos y segmentos corporales compartidos. Recordemos el caso de los italianos que de la parte abdominal hacia abajo eran solamente dos extremidades inferiores, y así hay otros casos. Entonces, y conociendo las cualidades de modelo organizador biológico del perispíritu, estos segmentos corporales compartidos deben obedecer precisamente o bien a la dominancia de uno de estos dos perispíritus, o como colocamos allí, juntos campos perispirituales superpuestos, entre comillas, interaccionarían para la formación de los segmentos corporales únicos que están compartiendo. Aquí un caso de unas siamesas colombianas que nacieron hace algunos años y no sobrevivieron porque compartían algunos órganos vitales que en el momento de crecer posteriormente se volvieron incompatibles con la vida. Tenemos que en esta pregunta 137 del libro Espíritus se hace esa aclaración categórica de que si un mismo espíritu puede encarnar en dos cuerpos diferentes a la vez, no. El espíritu es indivisible y no puede además animar simultáneamente a dos seres distintos. Recordemos que varios de estos casos que nos anunciamos al principio fueron dados precisamente en el siglo pasado, cuando estaba en pleno desarrollo de nuestra doctrina espírita allí en Europa, y a través de los círculos que viajaron por diferentes partes de Europa, seguramente el codificador también conoció estos casos, y esta pregunta pues aclara en forma precisa las dos orígenes espirituales de los siameses. Aquí uno de los casos publicados en la Joya Espírita en mayo de 1996, el caso de Abby y Birkin de los Estados Unidos. Aquí los vemos con sus padres en una etapa más avanzada de edad. Ellas comparten desde el tórax hacia abajo una sola porción corporal y tienen dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores. Al principio, cuando ellos vieron que habían concebido un ser de esta naturaleza, sintieron una especie de rechazo, pero las actitudes propias de los bebés, como ustedes ven allí, les generaron esa sensación de afecto, de cariño, que posteriormente han desarrollado y viven actualmente junto con su hermano como una familia completa. Ellas, entonces, cada una domina un brazo. Abby domina el derecho, Birkin domina el izquierdo, y entre juntas comandan la parte inferior de su cuerpo para poder nadar, correr y realizar esos movimientos complejos como los que ustedes ven allí. Movimientos entre juntas, cada uno dominando un brazo, sirven sus dos vasos de leche y realizan movimientos complejos como estos. Este es un dibujo de la parte interna, cómo están constituidas. Tienen tres o cuatro pulmones. Allá están dos corazones, dos estómagos, pero de esta parte inferior tienen, bueno, tienen tres riñones, y hacia abajo tienen una sola vejiga, un solo aparato reproductor. Refieren que aunque tienen una sola vejiga, cada una independientemente en su cerebro puede sentir esa necesidad de la diuresis. Aquí la vemos realizando coordinadamente estos movimientos más complejos de ponerse, amarrarse los zapatos, de una forma más precisa. Entonces tenemos que los gemelos unidos tienen, muchos de ellos, problemas de coordinación motora, ¿sí? Existen entonces, para
ellos esas formas de aprendizaje que si van aprendiendo a coordinar entre ellos pueden desarrollar, así como lo han hecho a vivir esas capacidades para poder entonces desenvolverse corporalmente. Y tienen implicaciones neurosensoriales, ya que varias regiones de su cuerpo son sentidas por puntas al mismo tiempo. Cuando una se rasca, la otra siente y viceversa. Entonces, es más fácil entender estas situaciones de coordinación motora, implicaciones sensoriales, cuando son dos cuerpos unidos, dos cerebros independientes, en el caso de toracópagos, bivópagos o onfalópagos, pero en estos casos, como Abby y Virti, que comparten prácticamente más del 70% de su cuerpo y dirigen desde sus dos cerebros esas regiones, es más complicado entender esas relaciones motoras y sensoriales, que el mismo médico que las trata de ellas dice que no entiende cómo han logrado coordinar esos movimientos para desarrollar esos movimientos complejos. Entonces hay una serie de interacciones en los gemelos unidos que están dadas desde la niñez, desde mucho antes, y que en esas etapas donde los niños pelean bastante, ellos desarrollan todas estas mismas características. Los cambios emocionales de la pubertad son manifestados también, con la única diferencia que cuando pelean no pueden separarse, sino están condicionados a vivir estas circunstancias por estas uniones biológicas establecidas. Sus conductas, sus tendencias, muchas veces sus propias reminiscencias inconscientes que pueden renacer con fuerza, ya que los casos conocidos se deben a odios bastante fuertes que hay entre esos espíritus, y tal vez estas situaciones les ponen condiciones difíciles para la vida global en la presente existencia. Pero con el tiempo cada una va desarrollando su propia personalidad. Y lo que se ha observado, por ejemplo, en el caso de Lori y Reba, las dos siamesas de Estados Unidos, desarrollan esos grados de tolerancia, de comprensión y de afecto mutuo para que el respeto sea una base en el desarrollo de su relación interpersonal. Y aunque compartan ese yo biológico, tiene esa independencia de su yo emocional para superar todos los aspectos que en la presente existencia tengan. Por eso, uno de los autores que ha estudiado esos perfiles psicológicos de los siameses dice que los perfiles psicológicos de los gemelos unidos muestran sorprendentes diferencias en la personalidad, habilidades e intereses entre ellos. Es así que encontramos en esta valiosa obra Cuentos y Apólogos del hermano X un capítulo titulado Mies de Odio, donde nos narra precisamente una de las causas espirituales de los siameses, y es el caso de dos espíritus que se habían odiado mutuamente a través de los tiempos en diferentes encarnaciones y reencarnación tras encarnación se habían autolesionado mutuamente. En esta penúltima encarnación nacen los dos nuevamente, pero uno viene como madre y el otro viene en la gestación, en un proceso de gestación de la madre, y se establece ese vínculo madre-hijo, pero desde el punto de vista psíquico el rechazo persiste, continúa a tal punto que ella decide abortar, y en esa lucha de abortar o no abortar, termina abortando. Cuenta la historia allí que aborta, pero el espíritu que es abortado se liga a ella de tal forma en su área cardíaca que le genera unos desperfectos que la llevan también a la muerte, y se mandan el uno al otro en el mundo espiritual por esas cadenas magnéticas de pesados compromisos, detestándose y recriminándose mutuamente. Posteriormente, entonces, a través de esos mecanismos de las leyes,
que presiden los procesos de reequilibrio entre los seres humanos, reaparecen entre los hombres, disputando el mismo vaso físico en el triste fenómeno de un cuerpo único, sustentando dos cabezas, es decir, en un cuerpo siamés, dos espíritus cuyo odio incontrolable lo llevó a unirse por el odio, ahora se unen biológicamente. En este sentido, vamos al libro de los espíritus y encontramos entonces que en la pregunta 337 nos habla de las uniones impuestas. Y en su respuesta encontramos que la unión de un espíritu con determinado cuerpo puede ser impuesta por Dios, sobre todo cuando no es apto para realizar una elección con conocimiento de causa. Y un espíritu que está odiando pertinazmente a través del tiempo, odiándose mutuamente, no están en capacidad de elegir con conocimiento de causa una experiencia en el terreno físico que va a constituir para ellos una expiación dolorosa. Aquí vemos entonces en mayo del 96, en esta folla espírita, encontramos este caso también de dos espíritus que se habían odiado a través de los siglos y que encarnaban y reencarnaban, uno matando al otro constantemente en diferentes épocas, en diferentes vidas, y siempre peleaban por el amor de una mujer. Cuando no era el uno, era el otro, y se mataban en un momento. En la penúltima existencia, cuando uno de ellos era capataz, el otro de ellos era esclavo, que tenía a su novia, que era una esclava, de la cual estaba enamorado el capataz, para sacarlo, como dicen allí, sacarlo del medio para quitar al esclavo y poder entonces eliminar ese ser nuevamente, el capataz decide dar un castigo tal que lo lleva hasta la muerte. Pero en el clima del castigo, el capataz sufre un infarto y también muere, pasando juntos al plano espiritual, unidos psíquica y magnéticamente por esas cadenas del odio mutuo. De tal forma que en la reprogramación de una nueva existencia vinieron como unos siameses, capataz y esclavo, que se habían odiado anteriormente, y su madre, que vino por amor a brindarles el proceso de la gestación, fue el espíritu de la esclava, que también había sido el espíritu por el cual habían ellos luchado mutuamente por el amor de esta mujer. Entonces, son las formas de rescate equilibrado que las leyes universales permiten para todos estos casos difíciles. Y veamos lo que nos dice Emmanuel sobre este aspecto, que los productos teratológicos constituyen lucha expiatoria, no solo para los padres sensibles, sino para los espíritus encarnados bajo penosos rescates del pasado, en esta obra del Consolador Prometido por Jesús. Y también el espíritu de Víctor Hugo nos habla en esta obra de Pares en Redención lo siguiente, que nos hace referencia al asunto. Nos dice que las construcciones del odio vitalizado prolongadamente y los actos perpetrados contra las leyes de la vida plasmaron para vuestros futuros cuerpos las limitaciones que habrían de crear vuestra interdependencia, de modo que uno se realice y sobreviva a través del otro. Y eso es lo que ocurre precisamente en los siameses. Uno sobrevive a través del otro. Si uno muere, el otro muere posteriormente, unas horas más tarde. Lo que siempre ha ocurrido en estos casos. Podemos concluir entonces, primero, que los siameses son todavía campo de estudio para la medicina física y para la ciencia espírita, que son formas de encarnaciones complejas. Tercero, que constituyen en general métodos de rescate a las deudas del pasado a través de esta ley universal de la causa y del efecto. Cuatro,
que la interdependencia psico-orgánico-fisiológica genera sensibilidad y afecto en quienes comparten una parte de su propio organismo. Y quinto, que cuando la vida de uno depende de la del otro, se aprende a querer al otro como a sí mismo. Y es una expresión, tal vez biológica, de las más demostrativas o de las más palpables, precisamente de este legado que nos dejó el Maestro Jesús, de amar a vuestro prójimo como a sí mismo. Y es que en el caso de los siameses, el prójimo más cercano es prácticamente su yo biológico que está compartiendo. Nos narra la historia de uno de los casos que ocurrieron en Inglaterra, de dos hermanas siamesas, Maris y Elisa, que cuando una de ellas murió, entonces los cirujanos le propusieron a la siamesa que había quedado con vida, que la separaban para poder entonces tener la oportunidad o la probabilidad de que viviera. Y ella le respondió a los cirujanos con unas palabras muy categóricas, diciéndoles: nosotras llegamos juntas, nosotras nos vamos juntas. Había aprendido a quererla, a amarla, y esa tal vez era la función espiritual de esta existencia. Muchas gracias.